Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, ya listas. Felices que finalizan. Que han logrado un escalón más. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a... Licenciada, una Hola. consulta. Dígame, Carla. Nos llegó un mensaje ahora a WhatsApp en donde dice que vamos a hacer una encuesta. Ahí dan una encuesta. Pero hasta que estuviéramos hoy en la clase. Así Así es. es. Así Ok. es. Así es. Yo les voy Gracias. a ir apoyando ahí. Se los Bueno, muchas mandaron por gracias. correo, me imagino. WhatsApp. Bien, Ah, estamos. se las mandaron individual. Sí. Ok. Ya ahorita lo vamos a hacer en otro ratito, pero sí la haremos. Ok. Vamos a ver. Buenas noches, Saúl. Bien, van a disculpar que entré un poquitito tarde, pero teníamos ahí terminando con otro grupo también. Así que ahí vamos a estar. Yo creo que empezamos ahorita. Les voy a poner de una vez, pero todavía no lo vamos a hacer. Ok. Sé que la información se las compartieron en correo o WhatsApp, pero igual yo se las voy a volver a poner por acá. Ahí está. Bien, como le digo, ahorita no la vamos a desarrollar, pero ya la vamos a tener ahí lista para empezar en cualquier momento. Y les vamos a mandar el recordatorio y en sala de Zoom, esperándoles. Damos inicio a la sesión. Ok, empecemos. Para el día de hoy, la sesión 20, sesión final, la agenda, saludo y bienvenida de bien, saludo, bienvenida, presentamos el contenido y el objetivo de la sesión. Tomamos la asistencia, desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Crear una tabla dinámica desde múltiples hojas. ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de crear una tabla dinámica desde múltiples hojas con ayuda del asistente para tablas y gráficos dinámicos. ¿Ok? Entonces, las tablas dinámicas desde múltiples hojas, la condición necesaria para crear una tabla de este tipo es que los datos deben, primero, están en diferentes hojas, pero deben tener la misma cantidad de columnas. ¿Okay? Por ende, los encabezados tienen que ser los mismos. ¿Dónde hace la variación? Es en los registros, puedo obtener más o menos información. Buenas noches, Norma. ¿Ok? ¿Y cuáles son los pasos para crear una tabla de ese tipo? Miren, tenemos acá, pasos para crear la tabla dinámica.
Aquí debemos utilizar el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Buenas noches, Lorena. Del cual podemos iniciar con la combinación de teclas Alt T B. Y en el segundo paso del asistente seleccionamos la opción crear un solo campo de página. ¿Okay? Este es el primer paso, donde decimos que los rangos son de consolidación múltiple y el tipo de informe que andamos buscando es una tabla dinámica. ¿Ok? Luego dice, al pulsar el botón siguiente se mostrará un paso intermedio llamado paso 2B, el cual nos permite seleccionar los rangos de las diferentes hojas y al crearse la nueva tabla dinámica vamos a notar que se muestran los valores de recuento. No nos da ni suma, ni promedio, ni máximo. Da un recuento, pero vamos a ver de qué manera nosotros podemos modificar esa tabla dinámica, ¿ok? Entonces, mientras yo tomo la asistencia, por favor, abra el archivo base de datos 1, el que les compartí hoy temprano para la sesión. Base de datos 1. Y de 8-9. Acá está, voy a tomar la asistencia. Bien. Ok. Vamos a ver acá. Brian Anderson Rogel. Presente. Listo. Gracias. Carlos Eduardo Laguán. No. Daniel Alberto Coto Rodríguez. Presente. Listo. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Listo. Erika Yesenia Gómez Cerón. Presente, licenciada. Gracias. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Listo. Iván Wilfredo Guevara Leiva. No. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. No. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Listo. Lorena Noemí Torres García. Presente. Muy bien. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González. Presente, Lic. Muy bien, gracias. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Listo, Mercedes. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Ruth Noemí Hernández Crespín. No. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. No. Jacqueline Ivonne Cerón Aguilar. Presente. Listo. ¿Alguien que no me haya dado su asistencia? No. Ok.
Vaya, voy a abrir el archivo. Que me cargue. Habilitar edición, ¿verdad? Habilitar contenido. Y listo. Observemos las dos tablas que tenemos acá. Tiene artículos, vendedor y los meses del año. Igual tenemos Argentina, artículos, vendedor y los meses del año. Entonces, necesitamos agregar este asistente para poder trabajar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la barra de acceso rápido, vamos a dar clic ahí, personal barra de herramientas de acceso rápido, y le vamos a dar clic donde dice más comandos. Busque esa opción, por favor. ¿Lo encontramos? En inicio, Lee. Sí, en la pantalla, en cualquier pantalla que esté, está esa barrita de acceso rápido. Ahí donde está la opción de guardar, rehacer, deshacer, rehacer, nuevo y cualquier otro comando que usted tenga ahí. Pueda que no lo tenga aquí arriba, sino más bien abajo de la cinta de opciones, pero por lo general está arriba. Ahí por la barra de título. ¿Lo encontramos? Sí. Muy Sí, bien. sí. Entonces, perfecto. Cuando le damos clic acá y dice barra de herramientas de acceso rápido, comandos disponibles en, usted le dice todos los comandos. Ya ¿Sí? lo acabo de encontrar, pero antes de eso, ¿qué era? Antes de llegar ahí a todos los comandos. No, ahorita ahí estamos, donde dice comandos disponibles en todos los comandos. Hasta ahí hemos llegado, no hemos hecho nada extra ahorita. Así que no se preocupe. Ok. Bien. Cuando ya le marcó acá todos los comandos, entonces usted se va a desplazar a buscar la palabra asistente. Cuando ya lo haya encontrado, busca el que diga asistente para tablas y gráficos dinámicos. Lo encontramos. Sí, Bien, cuando ya lo tenga, usted le va a dar clic aquí en el botón agregar. Y al darle agregar, tiene que cargarle aquí. Lo encontramos. Si no lo encuentra, sigamos en la búsqueda porque va a ser necesario para la clase. ¿Ok?
Lo tenemos. Listo, gracias, Mercedes. Los demás. Sí, listo. Perfecto. Entonces, listo, Erika, Lorena y Carlos. Perfecto, entonces, cuando ya lo tenga acá, usted le da a aceptar y ya nos aparece acá arriba, mire. ¿Lo tiene? Cuando ya esté ahí, usted le va a dar clic y le aparece el cuadro que vimos en la presentación. ¿Ya? Yari. Bien, acá le marcamos rangos de consolidación múltiple. ¿Qué tipo de informe? Tabla dinámica. Ya lo tenemos. Le damos clic en siguiente. Crear un solo campo de página. Ok. Siguiente. Llegamos al punto, al paso 2B. Ya estamos en este punto. Sí. Bien. Bien, entonces el rango va a ser, mire, de la A2 hasta la N20. En rango, usted selecciona, está en la hoja Chile, ¿verdad? Entonces selecciona de la A2 a la N20. Damos clic en agregar, borro lo que está acá arriba, me voy para Argentina y marco de la A2 a la N18. Si vemos el número de columnas es el mismo y los encabezados son los mismos. Aunque en esta tabla tengo menos registros, eso no me afecta. Ok. Bien, damos a agregar y aparecen ambos rangos en el cuadro. Lo tiene así. Muy bien, gracias, Vicky. Entonces damos siguiente en una hoja de cálculo nueva, ¿ok? Y le damos clic en finalizar. Como les dije, al inicio nos da una cuenta, pero ¿por qué nos da cuenta? Ah, porque en la columna vendedor lo que yo tengo es texto, no números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, valores, vamos a la configuración del campo de valor y le vamos a decir que lo que queremos es una sumatoria. ¿Ok? Solo una consulta. Dígame. Antes de en el último cuadrito que salió, le dio en una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. Nueva. Gracias. Listo.
Bien, suma. Y en el formato de número, le vamos a poner ahora número. Usar separador de miles. Y nos vamos a quedar sin decimales. ¿Ok? Ese es el formato de número que vamos a ocupar. Damos aceptar y aceptar. Vea. Ahora, si usted mira, pero en vendedor me da cero. Vendedor lo está tomando como un campo más. Entonces, podemos venir acá donde dice etiqueta de columna. Y en el filtro, quitar vendedor. Vea bien, en la B3 dice etiquetas de columna. Ahí le va a dar clic y luego le va a quitar el chequecito a vendedor. Y cuando ya haya hecho eso, damos a aceptar. Y ahí estamos. A mi vendedor me da valores, Lick, no sé por qué. Valores, ¿qué valores le da? De acuerdo, Joaquín, ahorita le pongo asistencia. Ajá, ¿qué valores son los que le da? Se repiten 2, 2, 1, 1, Ah, lo y me que dan los pasa es que no sumatorios. le ha hecho el cambio de la suma de valores. Ahorita le está haciendo un conteo. Y es lo que les acabo de explicar, que como tengo ahí texto, lo que hace es un conteo, pero venimos aquí a valores, configuración de campo de valor, y ahí le cambiamos suma y le cambiamos también el formato de una vez de número. Ok, ¿Ok? ahorita le. Listo. Yo sí ya lo tengo así, igual como usted lo tiene. Ah, perfecto. Bien, entonces tenemos acá que nos muestra los productos. Sí. Aquí están. Y los meses. ¿Ok? Pero de pronto me puede decir usted, mire, pero yo quisiera. Bueno, lo vamos a hacer después. Llenemos la encuesta porque eso sí necesito que la llenemos todos ahorita. Les compartí nuevamente el enlace en WhatsApp por si no lo tenía. Acá está. Y la vamos a ir llenando. ¿Listo? Si alguien necesita el enlace en Zoom, se lo voy a poner ahí para que lo pueda abrir. Pero este sí necesito que todos lo hagamos, ¿ok? Bien, la tenemos. Listo. En el número completo de orden,
Es el que les compartí ahí en WhatsApp. Se lo voy a poner aquí para que lo identifique. Así todito, todito, desde la I hasta el 23. En la pregunta 1. Ya lo tenemos. Sí. Muy bien. Nombre completo es su nombre completo, tal y como aparece en el DUI, por favor. Completito, completito, completito. Luego, en el correo electrónico, el que usted nos compartió, por favor, Lee, ¿cree que puede poner el código que tiene ahí arriba, por favor? va, ahí está, pero si le sale mejor, cópielo del WhatsApp. Para que Ah, va. no pierda ningún número, que tiene que ir Okay. completito. Pero igual se lo voy a poner en Zoom para que solo lo copie y pegue porque le va a salir mejor. Ahí está ya. Les decía su correo electrónico y su número de celular. Igual el que nos proporcionó de contacto. Ya estamos hasta ese punto. Ya le Bien, departamento de residencia. ¿Sabe, verdad? Sonsonate, Santa Ana, La Paz, La Libertad, San Salvador, donde usted reside. Ok. Igual el municipio, ¿verdad? Ya lo tiene. Bien, la empresa donde trabaja, si tiene dudas de cómo está registrada, pregúnteme, ¿verdad? Por ejemplo, Brian está en distribuidora Morazán SADCB. Aquí en empresa donde trabaja. Tienen que dar el nombre así como está registrada la empresa. Por ejemplo, Denis está en Meliora SADCB.
norma, unión de personas, asociación en participación, consorcio o asociación, APCA, Calzada y Cacón. Eso es lo que debe poner. Ok, igual Saúl. Por eso les digo, si tiene duda con el nombre de la empresa, pregúnteme. Hola, ¿sí me escuchan? Gracias, Marina. Ok. Que pensé que no me escuchaba. Muy bien. Recuerde que al finalizar, cuando le diga gracias, entrega una captura de pantalla ahí en WhatsApp, en el grupo. Y póngale su nombre, porfa. El nombre del curso Excel Intermedio. Fecha de inicio. Y en el nombre Hola. del proveedor con el que se capacitó. Es este Regal, está casi al final. Regal Products Inc. El Salvador International. Este, Okay. mire. Con gusto. Ya la pregunta 11 es de ustedes. En la 12 iniciamos el 21 de agosto y terminamos hoy, ¿verdad? Fecha inicio, 21 de agosto. Fecha fin, 19 de septiembre. Igual a 14 y es de ustedes y todo lo demás. Cuando usted ya le dé acá submit o enviar, entonces le va a aparecer el mensaje que dice gracias y esa es la captura que usted me va a mandar. ¿Ok? Bien, yo tengo tres. Si tenemos alguna otra duda, pregunte. Bien. Ya está. Ya no tenemos más dudas.
Bien. Bueno, voy a cerrar ya esta ventana, que no tenemos más dudas. Pero usted termine lo de completar, por favor. Y aquí con esto ya no hay necesidad de mandarlo al grupo, al otro grupo de WhatsApp del que nos lo enviaron ahora temprano. Ya no. Ok. No, no, si ustedes me lo mandan a mí, no hay problema. O lo manda el número que le pidieron, pero ahí sé que lo puede compartir en este grupo también. Ahí ya nos queda registrado, por eso se pide ahí. Bien, veamos cuántos tenemos ya. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once tengo. Todavía hay algunos que no han terminado. Doce tengo. Licenciada, una consulta. Dígame. ¿Y usted puede verificar si nos falta algún laboratorio? Sí, Sí. ahorita le digo. Por favor. Vamos a ver. Norma, ¿verdad? Carla Ah, Patricia Mora. Carla, perdón. Vi marcado el equivocado. Espérame ahorita que me cargue. Carla, ya tiene el 100, ya está completa, Ya, ya gracias. está lista, está Gracias. ready. Ok, ¿alguien más antes de continuar? No. Recuerde llegar hasta la evaluación final, ¿verdad? Ahí tengo unos que ya nos estamos pendientes en la última semana y otros que la semana 3 y 4 ni la hemos tocado. Hay que trabajar en eso, ¿ok? Erika, Erika, Erika también ya está completa, hija. Ya está. Sí, Erika, ya está lista. Ok. Bien, sigamos entonces. Les comentaba que acá, de pronto yo quisiera saber, mire, el promedio por vendedor, sí, pero yo ya vi que al vendedor me lo pone como un campo extra. ¿Qué puedo hacer en este caso? Vámonos ahí a la hoja Chile.
Sí. En la hoja Chile, vamos a darle clic al asistente para tablas y gráficos dinámicos, rangos de consolidación múltiple, tabla dinámica. Siguiente, crear un solo campo. Y el rango va a ser ahora de la B2 a la N20. Y le da agregar. Cuando ya lo tenga así, usted me indica. Muy bien, Mercedes. Los demás ya lo tenemos. Perfecto. Borro este valor, me voy a Argentina y acá también vamos a marcar a partir de la B2. Damos ahí a agregar. Y cuando ya tengamos ambos rangos, le decimos siguiente. Una hoja de cálculo existente le vamos a decir hoy. Hoja de cálculo existente. Nos vamos a ir a la A1. Le vamos a dar clic en la A30. Hoja 1, A30. Ya lo tiene. Da finalizar. Observe. Lic. Hola. A mí donde, bueno, a usted le aparece ahí los meses, ¿verdad? Febrero, enero, marzo, abril, todo así. A mí me aparecen números. Lo más seguro es que seleccionó a partir de la celda B3 y no la B2. Entonces, Ajá. por el tipo de selección de datos que tuvimos, no podemos venir y cambiar el origen de datos. Ahí lo que va a hacer es repetirla. Puede hacer lo siguiente. Mire, marque todas estas celdas. Ya lo tiene. Ya. Presione suprimir. Ya le queda vacío. Lo voy a hacer. ¿Verdad? Así. Entonces, vámonos de nuevo por acá. Va a venir asistente para tablas y gráfico. Rangos de consolidación múltiple, tabla dinámica. Ya estamos hasta acá. Ya. Bien, siguiente. Crear un solo campo de página. Siguiente. Y acá observe bien que sea de la B22. Porque lo que hace es tomarle el encabezado a partir de la primera fila. Y si la primera fila que seleccionó no tiene los meses, pues eso es lo que le va a mostrar. ¿Ok? Así es Excel. Luego nos vamos para Argentina. Marcamos de la B2 a la N18. Salud. Perdón, Salud, salud, no se preocupe. De la B2 a la N18. Damos a agregar.
Ya estamos ahí. Ya le. Ok, siguiente. Hoja de cálculo existente. Nos vamos a la hoja 1. Damos clic en la A30. Y finalizar. Ahora sí. Ya, gracias. Perfecto. De acuerdo, Ruth. Gracias por conectar. Perdón. Bien. Entonces, decimos que lo que queríamos es el promedio por vendedor. Entonces, vamos aquí a valores y en lugar de suma, marcamos promedio. Como formato de número, número, usar separador, le vamos a poner un decimal. Esa es la configuración que le vamos a poner ahorita. Ya está. Damos a aceptar y aceptar. Entonces lo va a ver así como está en pantalla. Ya lo tenemos. Ya le. Bien, entonces vea. Esta tabla, aunque se haya creado a partir de tablas en diferente hoja, usted le puede cambiar el diseño. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, y en diseño de informe. Podemos decirle mostrar en formato tabular. Este total general, el de las filas, se lo podemos quitar. ¿Ok? ¿A dónde se le quita? Este, aquí, mire, siempre en diseño, totales generales. Y le vamos a decir que esté activado solo para columnas. Y ahí está. Lo tenemos. A alguien no le funcionó. Me quedé hasta el cambio de color. Ya marcó aquí. Sí, Va. Luego hice aquí esto. en totales generales le va a Ajá. decir activado solo para columnas. Okay. Luego de eso, le habíamos puesto diseño de informe, mostrar en formato tabular. Ok. Ya, listo. Listo, entonces. Gracias. Adicional, vemos acá dice página 1. Y luego aquí dice toda. También. ¿Ya vio?
Y en esta parte lo que le quiero mostrar es que puede venir y marcar elemento 1 es chile. Elemento 2 es Argentina. Ok. Ponga acá elemento 2. Y vea los cambios, ¿verdad? Esto es con respecto al promedio de las de los dos países, ¿verdad? Vendedores, sí, Ajá, de los dos países. exacto. Pero ahorita elemento 1 es solamente de Chile, elemento 2 es solo Argentina, pero si yo le digo todas, son ambas hojas. Okay. Okay. Entonces acá podemos ver que de acuerdo a la primera columna es como se van a mostrar los datos en nuestra tabla. Igual acá. Okay. Aquí está ordenado, si se fija, primero todos los unos y luego van los demás. Dos, tres, cuatro. Y si aquí, por más que le diga de la A a la Z o de la Z a la A, siempre lo va a mostrar de esa manera. Y se ordena automáticamente y nosotros no hacemos mayor cambio. ¿Ok? Entonces tenemos, este es una sumatoria y este es un promedio. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿No? Bien, si no hay dudas, cerramos este. Guarde los cambios y abramos la otra base. Solo una les compartí, ¿verdad? Que la otra es un poco diferente. Vamos a ver. A ver si nos da el tiempo. Descárguela, por favor. En WhatsApp se la acabo de poner. España, México, Colombia. Sí. Okay. Base de datos 2. Okay. Si vemos ahora, acá son tres tablas. ¿Qué va a hacer usted? Regáleme el valor máximo por vendedor. Okay. Para los tres países. El valor máximo por vendedor. Hágalo con los tres países. Recuerde que debe terminar las evaluaciones de la plataforma. Ok. En una hoja nueva pone los valores.
Mira. Ahí está. Así es como le debe quedar. Máximo, dijo Lick. Sí, máximo. ¿Y por qué le queda una columna en blanco? ¿Quién me compartió por WhatsApp? Yo, Lick, pero ya la eliminé en el filtro. Okay. No sé en realidad por qué me... Ah, es que hay un vendedor en la última, en la de Ah, Colombia, que aquí. está en blanco, sí. No Ajá, tiene pero nombre, vi la 21. columna. Es que vi una columna que decía en blanco. Ajá, yo lo que hice fue borrar el filtro. No sé si hice bien, porque en Colombia creo que es que está, que no tiene nombre ese vendedor. Pero Un no sé si eso vendedor afecta. sin nombre. Ajá, ahí abajo en la Sí, 21. este. Vamos a poner nombre, vamos a poner María. Que si ni yo me había percatado. Veamos si se puede actualizar nomás. Sí, ahí estamos. Listo. Ahí está, ahí está. Ok, así es como les debe quedar. Recuerden, Colombia. En la B20 le pusimos María, que estaba vacía, y solo le dimos aquí en analizar tabla, perdón, actualizar. ¿Ok? Bien. Entonces, finalizamos. Fue un gusto realmente haber estado con ustedes, aportarles un poco de mis conocimientos y también espero que sus expectativas se hayan logrado, haya aprendido algo nuevo o haya reforzado sus conocimientos y que a la larga los pueda poner en práctica en su trabajo. ¿Ok? Cuídense bastante, les invito a que terminen, ¿verdad? Los evaluados de ahí de la plataforma y ahí estamos por cualquier cosa. Ustedes me escriben y si puedo ayudarles, con mucho gusto. ¿Ok? Muchas gracias, Lick. Muchas Un gusto gracias, hablar Lisa, contigo. por todo. Cuídense Gracias, Lick. bastante Gracias, y Lick. ahí Un estamos gusto. en Gracias, contacto. gracias, gracias. Bueno, pues chao. Muchas Nos gracias. veremos. Feliz Buenas noche a noches. A todos. la orden. Buenas noches a todos. Finalizo. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Finalizo.